Hoy en La Libertad de Creer estamos desarrollando un tema que ha sido muy deseado, muy anhelado, sobre todo a partir de que México ha sido privilegiado por el cielo, queremos pensarlo así. Este programa así se llama, ¿no? La Libertad de Creer, y con la libertad de creer que tenemos lo puedo decir así. Parece ser que México ha sido privilegiado por el cielo con dos probables milagros eucarísticos, uno en Tixtla, Guerrero, y otro en Guadalajara, Jalisco, apenas en julio, apenas. Así que es providencial que en México haya encontrado yo al doctor Ricardo Castañón cuando él vive en La Paz, Bolivia, y parte de su vida se la pasa recorriendo el mundo dando conferencias por diversos lugares, y hoy estamos platicando con él sobre este tema, los milagros eucarísticos. Le voy a presentar enseguida el milagro eucarístico de Lanciano en Italia, ocurrió en el año 700, el primero en toda la historia de varios milagros eucarísticos. El más famoso e impresionante milagro eucarístico es el que ocurrió en el año 700 en la pequeña ciudad medieval de Lanciano, junto al mar Adriático, en Italia, cuando un sacerdote, monje de la Orden de San Basilio, al celebrar la Santa Misa, luego de consagrar las ofrendas del pan y el vino con las sagradas especies en sus manos, quedó estupefacto cuando ante su propia mirada, la hostia se convirtió en carne y el vino se hizo sangre. Él irrumpió en un llanto de alegría mientras agradecía al Señor por lo que consideró la respuesta del cielo a sus frecuentes dudas de la presencia de Cristo en la Eucaristía. El milagro se encuentra en la iglesia de San Francisco, en Lanciano, expuesto en el retablo del altar mayor dentro de un relicario de plata que, a manera de custodia, exhibe la hostia convertida en carne y dentro de una ampolla de cristal, cinco glóbulos de sangre ni seca ni líquida. Originalmente la iglesia perteneció a los monjes ortodoxos griegos de la Orden de San Basilio y estuvo consagrada a Domiciano y a Longinos, el centurión que traspasó el costado de Jesús. El obispo de Chieti entregó la iglesia a los franciscanos en 1252. Ellos edificaron la iglesia actual en 1258 y luego la transformaron del estilo románico al gótico barroco en 1700. Este milagro eucarístico sorprende porque la carne y la sangre se han preservado, expuestos a la acción de agentes físicos, atmosféricos, ambientales y bacteriológicos por más de 13 siglos, y porque los glóbulos de sangre pesan lo mismo cada uno que dos o tres o cuatro o los cinco juntos. A partir de exámenes científicos de los años de 1574, 1970, 1981 y 1991, se ha podido determinar que la sangre y la carne son humanas. La carne está constituida por tejido cardíaco en secciones de miocardio, endocardio, nervio vago y ventrículo izquierdo, es decir, que es un corazón completo en su estructura esencial. El grupo sanguíneo es AB, al igual que la sangre de la sábana santa de Turín y del sudario de Oviedo, y la sangre contiene proteínas con la proporción correspondiente al cuadro seroproteico de la sangre fresca y viva. La sangre dividida en cinco glóbulos pesa 15.18 gramos y es de color rojo oscuro. La carne, de forma redonda, mide 60 centímetros de circunferencia, es de color beige y el tejido está compuesto por fibrocélulas longitudinales estriadas en bifurcaciones. Como consecuencia de los exámenes científicos, se ha perdido materia en la parte central. Desde hace más de 13 siglos, a la ciudad de Lanciano acuden peregrinos procedentes de todo el mundo para visitar la iglesia de San Francisco y contemplar, venerar y adorar este milagro eucarístico que sigue sorprendiendo a la fe y a la ciencia. ¿Qué tal? ¿Qué agregar a esto? Vamos a agregarle ciencia. Doctor Ricardo Castañón, ¿cuáles son los estudios, los análisis que se practican en un signo o en un posible o probable milagro eucarístico? Ya entramos incluso a que nos hables de lo que tú has hecho y lo que tú haces. Para mí fue esta una referencia importante y yo fui a visitar, antes de hacer el estudio en Buenos Aires, fui a Lanciano. La palabra Lanciano viene de lancha, lanza. En italiano lancha es la lanza y antes la ciudad se llamaba Anxanum, pero le pusieron el nombre de Lanciano porque ellos dicen que ahí nació Longinos y por eso es que le cambiaron el nombre a Lanciano.
Longinos, el centurión, el soldado que traspasó el costado, sí, y el corazón del Señor con la lanza. Sí. Yo fui allá porque quería entrevistarme con el profesor Odoardo Linoli, un profesor especialista en bioquímica e histopatología. Histopatólogos son los que estudian los tejidos. Entonces yo lo fui a buscar a un lugar que vive en el norte de Italia, pero primero fui a Lanciano, y él me explicó cómo había hecho la investigación. Entonces yo viajé a Buenos Aires, y lo primero que hay que hacer es pues tener las autorizaciones respectivas de la autoridad de la Iglesia. En ese momento era el cardenal Bergoglio y el notario que dan permiso para tomar una muestra. Normalmente yo tomo tres muestras pequeñas. Pequeñas quiero decir del tamaño de la cabeza de un alfiler o máximo de tres cabezas de alfiler. Esto significa, porque nosotros sabemos lo que es una hostia, entonces no se puede tomar muestras grandes y hay que ir a laboratorios muy especializados en muestras mínimas. Entonces eso también obliga a que uno vaya a laboratorios muy sofisticados. La metodología invita a hacer el estudio a ciegas, o sea que los expertos que van a analizar no saben que esto proviene de una hostia. Esto para evitar cualquier tipo de condicionamiento. El 90% de los profesionales que yo he escogido me he basado en sus condiciones científicas, su currículum, por lo tanto, en ningún momento he buscado a alguien de fe. Y para sorpresa de todos, pues el 90-95% de los científicos, todos eran ateos, ninguno creía en nada absolutamente espiritual. En Alemania, después de solicitar un estudio, nos dijeron no, porque no queremos que la ciencia ayude a demostrar verdades de la fe. O sea, también hemos encontrado ambientes muy adversos. Pero el hecho de hacer estudios a ciegas, pues ayuda a que pues, el laboratorio acepte. El primer estudio es demostrar si hay sangre presunta. Entonces, lo que yo llamo sustancia rojiza, se estudia y dicen... Aquí hay una muestra que en apariencia es sangre, eso llaman sangre si es que puede ser aparente. Hacen el estudio y dicen aquí hay sangre. Entonces, cuando ya demostramos de que hay sangre, se hace un estudio genético. Lo curioso en estos estudios es que se obtiene la presencia de ADN. En la hostia de Chilpancingo, una monja daba la hostia. Es la de Tixla. La de Tixla. Ocurrió en Tixla, pero está... Pero ella la tocó, la monja, cuando le daba la hostia. Entonces hemos encontrado la piel de una persona que tuvo y de ella sale todo el perfil genético. ¿De quién sostuvo la hostia? De la persona. Pero cuando se hace el estudio de ADN de la sangre de la, por ejemplo, del Cristo o de las hostias, hay presencia de ADN, pero no se puede obtener el perfil. No sale. Y esa es una constante en más de tres estudios. Nunca sale. Un profesor, Angelo Fiori, forense en Italia, dijo, estoy sorprendido que no obtengamos el perfil si la muestra es muy grande la que ustedes han traído, porque era del Cristo y teníamos una gota bien grande de sangre. Entonces dice, yo no tengo explicación por qué no sale. Él no sabía que esto era de una imagen. No conocía el origen. O sea, que una constante importante que encontramos es el tipo de sangre que es AB, igual que el de la sábana santa, y que no podemos obtener la cadena genética. Ricardo, la sangre que está en la sábana santa en Turín, la sangre que está en el sudario en la Catedral de Oviedo en España, es sangre humana tipo AB. Sí. Los estudios que han aportado los milagros eucarísticos siempre resulta ser sangre humana tipo AB. A ver, sí. Y no podemos pensar que alguien toma una hostia, es lo primero que uno piensa, sobre todo el no creyente, ¿no? Que el sacerdote de la parroquia quiere más gente y va y consigue sangre humana tipo AB y se la pone a una hostia y después sale a gritar que ahí hay un milagro eucarístico.